Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Palabra de Mujer, acá en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos al programa Palabra de Mujer que nos dé la oportunidad de seguir hablando sobre justicia transicional en Guatemala. Para hacerlo, hoy tenemos acá a Felipe Sarti y a Susana Navarro, que son de una institución que se llama ECAP, ahora nos van a contar qué es, y que es una institución que ha estado muy cerca, trabajando desde hace muchos años, con algunos de los casos judiciales contra el Ejército de Guatemala por violencia sexual que se han vuelto emblemáticos en este año. Pues antes que nada yo quisiera pedirles a Susana y a Felipe que nos contaran qué es el ECAP y por supuesto que nos dijeran cómo fue que se involucraron en estos dos casos de violencia sexual. Estamos hablando del caso de Sepúr Sarco, que ya fue juzgado y dos militares fueron condenados, y uno que está en este momento en proceso, que es el caso que se conoce como Molina Thyssen, que es la desaparición de Marco Antonio Molina Thyssen, que fue precedida esta desaparición por el secuestro ilegal de parte del ejército de su hermana Emma y la tortura, incluyendo tortura sexual a la que fue sometida Emma. Muchísimas gracias, Susana, gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por estar acá. Y si quieren, nos cuentan primero qué es el ECAP y luego cómo se involucraron ustedes en este trabajo de preparación de estos dos juicios que son tan importantes en este minuto en Guatemala. Bueno, muchas gracias y buenos días. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes en este programa y queremos contarles que el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, se fundó en 1996 y desde esa fecha a la actual trabajamos con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Comenzamos el trabajo en el contexto del conflicto armado interno, trabajando con poblaciones especialmente rurales, poblaciones mayas, donde los sobrevivientes pues, sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, y también en ese marco comenzamos a identificar que las mujeres en el contexto del conflicto armado interno fueron abusadas en sus derechos humanos. Y en ese sentido fue que nosotros como ECAP planteamos la posibilidad de comenzar a trabajar con los grupos, en este caso en Guatemala, en el sentido de ir junto con ellos dándole sentido a lo que había pasado y tratando poco a poco de ir recuperando, digamos, el daño que se había producido a nivel del tejido social comunitario y a nivel individual y familiar. Y ahí para complementar a Felipe, en el año 2003 empezamos a trabajar con las mujeres de Sepúr Sarco. Era un grupo grande, ¿verdad? Era un grupo, claro, es un grupo grande que se empezó a hacer de forma chiquita, generando espacios de confianza en donde las mujeres podían hablar en un espacio seguro de lo que ellas habían vivido, porque habían estado buscando a sus esposos, buscando a sus familiares desaparecidos y masacrados, ¿no? Y ahí después de eso empezaron a sentir que podían hablar de lo que ellas habían vivido. O sea, un poco en la lógica, después de cumplir con buscar a los otros, podían hablar de lo que ellas habían vivido. Y ahí se fue haciendo el grupo. Y llegamos al 2016 con el juicio, una sentencia condenatoria y todo un proceso, una sentencia de reparación digna y transformadora para las mujeres. Igual con el proceso de Molina Thyssen, como tú bien decías, un caso de tortura y violencia sexual, secuestro, detención ilegal y desaparición forzada, en el caso de Marco Antonio, y la tortura sexual en el caso de Emma. El aporte como ECAP y lo que nosotros contribuimos es a fortalecer a las víctimas para que el proceso de justicia pueda ser vivido como un proceso más reparador. La justicia nunca, por sus mecanismos y sus formas, puede generar muchos espacios victimizantes para las víctimas. Entonces es fortalecerlas para que esos espacios puedan ser vividos como algo que les fortalezca en su proceso de búsqueda de derechos y ejercicio de derechos. Y en el caso Molina Thyssen, igual en el caso Sepúr Sarco, es fortalecer a la familia, fortalecer a las víctimas para que ese proceso sea vivido de forma, como decía, que sea lo más reparador posible y que sea fortalecer, o sea, que fortalezca a las personas, ¿no? Quiero recordar, ¿verdad? Porque no todo el mundo habrá visto el programa anterior que se hizo, sí, aquí en Palabra de Mujer,
que fue también sobre estos dos casos, sobre estos dos procesos judiciales. Quiero recordar que en Sepúlsarco lo que ocurrió fue que mujeres de las comunidades aledañas a este destacamento militar que se instaló en Sepúlsarco fueron sometidas a esclavitud sexual y a esclavitud doméstica, ¿verdad? Y que durante muchos años callaron, ¿verdad? Como nos estabas contando, Susana, había otras prioridades. Muchas personas hemos seguido de cerca ese proceso y hemos visto el impacto que ha tenido el mismo proceso, que fue realmente es un hito histórico, no solo para Guatemala, sino para el continente. Pero quisiéramos saber un poco qué ha pasado después con estas mujeres. En efecto, esta intención reparadora del ECAP, ¿verdad?, de que el proceso no sea revictimizante, sino todo lo contrario, ¿en qué ha resultado? Claro, en el caso de Sepúlsarco, como ECAP, lo desarrollamos en una alianza de organizaciones, la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, conformada por la Organización de Abogadas Feministas, Mujeres Transformando el Mundo, y la organización también feminista, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Y todo el trabajo posterior y todo el trabajo que nosotros insertamos en esta alianza, lo que creo que ha posibilitado y está posibilitando, por un lado, que las mujeres se consideren sujetas de derecho y exijan sus derechos. Empezamos con la justicia, pero también hay otros derechos que ellas están buscando también, ¿no? Y es, por ejemplo, que su comunidad, ellas sean reconocidas como mujeres que han luchado no solo por ellas, sino por su comunidad, ¿no? Y ese es un proceso que ellas están llevando de forma muy linda, ¿no? Están súper empoderadas, o sea, el juicio y todo el proceso las empoderó muchísimo. Fue decir, nuestra verdad fue escuchada, nuestra verdad fue valorada y tenemos que hacer algo por nosotras y por las otras mujeres. En la idea de que la violencia contra la mujer no se repita y prevenir la violencia contra otras mujeres. Entonces están ejerciendo como lideresas en su comunidad, luchando mucho y trabajando mucho también para el cumplimiento de la sentencia de reparación. En las mesas de negociación y de acuerdos que hay con el Estado, ellas están, junto con los COCODES y los líderes comunitarios, para que la sentencia de reparación se cumpla de acuerdo a lo que ellas plantean. Eso presenta un panorama muy rico, muy positivo, que yo creo que vamos a tener que ver qué pasa y qué va pasando. Claro. Que eso es cuando ya se desatascan estas cosas, entonces la posibilidad de construir algo totalmente diferente, totalmente nuevo, algo inédito, ¿verdad? Nos puede servir como guía para otros procesos, sobre todo aprendizajes, ¿verdad? Claro. Sobre todo aprendizajes que, por lo menos entre mujeres que han vivido violencia, son imprescindibles, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte para continuar hablando con Susana Navarro y con Felipe Sarti sobre justicia en Guatemala y sobre todo sobre estos dos casos que son tan emblemáticos, Sepúlsarco y Molina Tyson. Ya regresamos. De vuelta estamos aquí en este programa Palabra de Mujer, hablando de justicia transicional en Guatemala. Susana y Felipe son de ECAP, el Equipo de Estudios Comunitarios de Acción Psicosocial, que han estado acompañando, más que acompañando, ¿verdad?, trabajando duramente, tanto en el proceso de Sepúlsarco como en el de Marco Antonio y Emma Molina Tyson. Son dos procesos judiciales que ponen en cuestión el carácter y la actuación del ejército guatemalteco, no solamente en el momento en que ocurren estos hechos, que fue hace 30 y pico de años, sino también ahora, ¿verdad? ¿Cuánto ha cambiado el ejército? ¿Sigue siendo el mismo? ¿No sigue siendo el mismo? Quisiera comentar, antes de preguntarles, que hay algo que es obvio. O sea, en toda la época de la violencia, que le llaman en Guatemala, en particular algunos grupos indígenas, o la guerra interna, o como se le quiera llamar, la mayoría de las víctimas han sido víctimas indígenas, de pueblos mayas, ¿verdad? Sí. En este caso, mujeres, además. Y el ejército es un ejército que ha estado al servicio de ciertos intereses. O sea, Sepúlsarco se construye en un lugar donde los finqueros de la zona prestan sus tierras para que se instale ahí este destacamento militar, ¿verdad? Las mujeres de Sepúlsarco que fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica fueron mujeres quechíes, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de una colonialidad tanto en el ejército como en el papel que jugó el ejército en ese momento en Guatemala. ¿Podemos hablar en este sentido colonialidad? Sí, muchas gracias nuevamente.
Para nosotros en el ECAP, este tema y lo que tú planteabas es de permanente discusión y reflexión, porque sí creemos que el trabajo psicosocial también tiene que hacer un análisis, digamos, del ejército de Guatemala, tanto en la época del conflicto armado interno como en la época actual. Uh-huh. Y estas reflexiones a nosotros nos sirven mucho porque también las trabajamos y las socializamos y las compartimos con los grupos comunitarios que trabajamos en varias regiones del país. Para nosotros, digamos, el ejército en su doctrina militar no ha cambiado, digamos, es una doctrina militar que continúa, se mantiene, pero sí podríamos decir que a lo interno del ejército de Guatemala sí han habido algunos, valga la redundancia, algunos cambios. Por ejemplo, digamos, poco a poco el ejército de Guatemala tiene una misión de profesionalismo, diría yo, uh-huh. en ese sentido, de trabajar más cosas que le den una interpretación de profesionales, podríamos decir, porque tienen también una relación directa ya con estudios universitarios. Pero también nos damos cuenta de que, a pesar de esto, hay momentos en la época actual que han actuado siempre con una conducta, una actitud de tipo represivo. Dirigido. Por ejemplo, perdón, Felipe, por ejemplo, con los desalojos violentos, por ejemplo, en la misma región del caso Sepúlsarco y de las mujeres Kekchis, las mujeres. ¿El ejército sigue teniendo ahí una función represora, no de expulsión y de represión de las comunidades indígenas? ¿Sigue habiendo esos patrones? Hay estudios que empiezan a plantear que la instalación de nuevos destacamentos militares en lugares donde se habían retirado después del conflicto armado vuelven a instalarse y los índices de violencia sexual aumentan con la instalación de los destacamentos militares. Es verdad que como dice Felipe, que ha habido como un cambio, intentan, o sea, que los soldados no sean el soldado raso solo en la parte operativa, sino bueno, pues que tenga una formación y demás, pero está insertado en toda una lógica en que el Estado es el ejército es un ejército represor, sí. No es un ejército de protección, ¿no? Y ahí se siguen dando multitud de situaciones, en algunos casos muy parecidas a las que fueron en el conflicto armado. Que es muy grave. Es muy grave. Es muy grave que esto siga ocurriendo así. Yo creo, y a 20 años sí, de los acuerdos de paz. Sí, y yo creo que todavía el ejército tiene y maneja esa figura del enemigo interno. Sí. Que durante el conflicto armado y la política contrainsurgente definió la característica del enemigo interno, y yo creo que eso no ha cambiado en Guatemala. Qué preocupante. Totalmente, sí. Qué preocupante. Sí. Estamos hablando de justicia transicional, y pensar que estos hechos ocurrieron hace más de 30 años, en cualquiera de los dos casos contra el ejército, ¿verdad? Molina Thyssen o Sepúlsarco, y que en el caso ya juzgado, que es el de Sepúlsarco, se logró condenar a dos de los aproximadamente 400 violadores que estuvieron en este destacamento militar, pues cuánto de justicia es, ¿verdad? O sea, ¿qué balance se pueden hacer ahí para que realmente la justicia transicional logre, si no toda la justicia que quisiéramos, es decir, que hasta el último responsable fuera juzgado y condenado, sí por lo menos desatascar estas situaciones? ¿Qué balance hacen ustedes en ese sentido? Bueno, nosotros como ECAP creemos que es parte de un proceso el tema de la justicia transicional. Y el balance inicial que hacemos es positivo en términos generales, porque hay situaciones que se han logrado que antes muchas veces ni pensábamos que podían pasar en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, sí lo valoramos de manera positiva. Estamos conscientes de que falta mucho por hacer. Estamos también conscientes de que los sobrevivientes de todo el terror que se vivió en Guatemala, mujeres y hombres y familias, también están esperando que estos procesos sigan abarcando más casos. Pero yo digo que en la población hay como una esperanza importante de que están convencidos y convencidas de que este proceso poco a poco va a ir dando mayor resultado en los casos
señalamientos y juzgamiento de los responsables, digamos, del genocidio, de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y parte del ánimo que también tenemos como institución es el ánimo y la fortaleza que encontramos en las comunidades, de que tienen una actitud de esperar, pero no esperar de manera pasiva, ir construyendo este proceso desde ellas y ellos mismos. Yo lo que creo también que son casos, es verdad que son, no son casos, ni seguramente se logra justicia para todos los casos y todas las violaciones a derechos humanos, pero sí el carácter simbólico que tiene la justicia y el carácter también de que, y que lo vimos en el caso Sepúlveda y se está viendo también en el caso Molina Teyssen, víctimas que no van a lograr posiblemente la justicia, sienten que con estos casos para ellas también se está haciendo justicia. También hay alguna manera de justicia. Ok, vamos a hacer un corte aquí para pasar al último segmento en el que vamos a hablar, vamos a tener como referente la posibilidad de vivir sin ejército. A ver qué tal. Volvemos de nuevo a este programa Palabra de Mujer, en que hablamos de justicia transicional en Guatemala, en particular ligado a dos procesos judiciales contra el Ejército de Guatemala, uno ya concluido con la condena de dos militares y el otro en proceso. Y estamos para hablar de esto acá con Susana Navarro y Felipe Zarti del ECAP de Guatemala. En esta parte yo quisiera que habláramos un poquito imaginando una Guatemala sin ejército. Yo vivo en este país desde hace muchísimos años, ¿verdad? Ya sé. Se nota que no nací aquí, pero yo vivo en este país de hace 42 años, ¿verdad? Hace algunos más se abolió el ejército en Costa Rica y yo he podido vivir lo que significa vivir en un país, estar en un país sin ejército, ¿verdad? Muchísimas implicaciones, digamos, las implicaciones que más se han divulgado es que hay recursos estatales que en vez de destinarlos al ejército se pueden destinar a la educación o a la salud, pero para mí hay otros que tienen que ver con otras razones que son más importantes. Por ejemplo, lo que vos decías, Felipe, hace un rato, toda la lógica del enemigo interno, eso en Costa Rica no se construyó, ¿verdad? No se construyó eso, ese elemento que sirve a aquello que nos dice Rita Laura Segato de la pedagogía de la crueldad, ¿verdad? O sea, cuando tenés delante una persona que es el enemigo, puedes ser totalmente cruel y desapegarte, aunque sea tu vecino, la persona que vos conocés desde la infancia, te puedes desapegar porque pones por delante esta lógica del enemigo interno. No hay enemigo interno. Procesos que se han judicializado en lugar de llevar al conflicto total y la muerte de alguien, ¿verdad? Son cosas que vivimos en Costa Rica como que yo creo que se pueden adjudicar en parte, no totalmente, pero en parte a la no existencia de un ejército, ¿verdad? ¿Cómo imaginan ustedes que podría ser una Guatemala sin ejército? Bueno, sería lindo, ¿eh? Pero la realidad de Guatemala no permitiría ese sueño, diríamos nosotros. La oligarquía que ha estado en el poder durante toda la historia de Guatemala, y en los últimos 15 o 20 años los poderes paralelos relacionados a las mafias y al narcotráfico, pues necesitan del ejército de Guatemala. Es como su guardián y seguirá siendo su guardián desafortunadamente. Nosotros tendríamos que seguir construyendo procesos de justicia sabiendo que el ejército está y sabiendo que el ejército, la oligarquía y los grupos de poder paralelos todavía tienen muchísimo poder, pero esa es la lucha y eso es lo importante. Y por eso es que hace un rato decíamos que visualizamos como logros lo que se ha conseguido en nuestro país, porque realmente cuando estamos dentro del país vamos dando cuenta de que hemos hecho bastantes cosas en ese tema de justicia. Y realmente, a pesar de que existe una oligarquía fuerte, a pesar de que hay un guardián de la oligarquía, que es el ejército de Guatemala, que tiene intereses también ya relacionados económicos y con la gente de poder económico en nuestro país. Es difícil, ¿eh? Sí, imaginarlo. Es muy difícil. Ojalá fuera. Claro, porque además el ejército en Guatemala es muy presente. Es muy presente en varios ámbitos. Uno, está siendo muy presente en los casos de justicia transicional, siendo juzgado, está siendo muy presente en los casos de cooptación del Estado, porque están siendo juzgados militares, pero también está muy presente, por ejemplo, el alcalde de la ciudad,
de Guatemala, el señor Álvaro Arzú, lo que está pidiendo ahora es que la presencia militar para ver toda la cuestión de seguridad. De seguridad ciudadana. De seguridad ciudadana, es competencia de la policía, no del ejército, pero sí están pidiendo, ¿no?, la presencia del ejército en la ciudad de Guatemala. Y esto unido también a la función o labor que están desarrollando ciertos militares o sectores cercanos a los militares, por ejemplo, los casos de justicia transicional, en toda una campaña de difamación, de criminalización, de persecución mediática de las víctimas de violaciones a derechos humanos, tildándolas de vividoras, de que nada de esto ocurrió, de que son mentirosas. Las mujeres de Sepúlsarco en el juicio, los militares no hablaban de Sepúlsarco, hablaban de Sepulcirco, desprestigiando toda la vivencia y la experiencia y todo el dolor vivido por las mujeres. Los militares diciendo que las mujeres eran prostitutas, esto en el juicio. Y abogando, por ejemplo, en el juicio de Sepúlsarco, abogando que estos casos debieran ser juzgados en el fuero militar. Y esa es la presencia en el Guatemala diario, tanto en medios de comunicación, pero también en la presencia en funciones de seguridad ciudadana, que eso en un Estado democrático el ejército no debiera llevar esas funciones. Yo agregaría que vivimos en una sociedad militarizada, con que el ejército cumple una función de control social sobre la población y también de algún modo de intimidación a los movimientos sociales y reclamos de justicia que hay en nuestro país. Es un ejército que estuvo en el pasado, está en el presente. Y ojalá no continúe. Ojalá no continúe. Por lo menos con las mismas características. Sí. Bueno, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Pero les queremos agradecer a Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, el programa Palabra de Mujer, que nos abre otra vez la oportunidad de hablar de justicia transicional en Guatemala. Y, por supuesto, a ustedes dos, Susana Navarro, Felipe Sarti, no solamente por venir aquí, sino por todo lo que han hecho y están haciendo en Guatemala, que no es solamente por el bien de Guatemala, es por el bien de un continente completo, ¿verdad? Esta justicia transicional tiene que abrirse paso, ir transformando nuestro continente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. En Guatemala, el Ministerio Público y la familia Molina Tyson siguen un proceso penal en contra de 5 altos oficiales del ejército de este país que se encuentran en situación de retiro: Francisco Gordillo, Hugo Saldaña, Edilberto Letona, Manuel Antonio Callejas y Benedicto Lucas han sido ligados a proceso por los delitos contra deberes de la humanidad y violación con pena agravada contra Emma Molina Tyson. Además, Saldaña y Callejas por desaparición forzada de Marco Antonio Molina Tyson. Estos hechos ocurrieron en 1981. Los oficiales imputados son representativos de una generación expuesta a formación en represión contrainsurgente que se impartió en la Escuela de las Américas. Durante 3 décadas, gran número de oficiales latinoamericanos aprendieron tortura, desaparición y eliminación física. Esa formación fue licencia para una persecución implacable a población civil en nombre de una noción de libertad muy arbitraria. Este es un juicio a un capítulo oscuro de la historia del continente. Se trata de las dictaduras militares latinoamericanas, sus guerras sucias y el terrorismo de Estado. A la fecha, la autodenominada familia militar guatemalteca y las subsiguientes generaciones de cadetes y oficiales no han formado parte de una renuncia a las potestades criminales del tiempo de los hechos infligidos a Emma y a Marco Antonio Molina Tyson. Ante la imposibilidad de justicia y esclarecimiento en Guatemala, el caso Molina Tyson fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2004, la Corte Interamericana emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala. El proceso contra los 5 militares en retiro ocupa hoy a las Cortes Nacionales y a la comunidad que trabaja en favor de los derechos humanos en Guatemala. De pie, desde el exilio, Emma, Lucrecia y Eugenia Molina Tyson, junto con su madre Emma Tyson, demandan esclarecimiento y justicia. Articulan la justicia internacional con las falencias de forma y fondo del Estado de Guatemala. Visibilizan que el ejército de Guatemala es pauta vigente de injerencia,
cooptación de poderes y amenaza de la democracia, desde sus vías irrenunciables de encubrimiento y desde un ánimo de goce sin límites de la impunidad. La reflexión sobre las guerras sucias latinoamericanas y el esclarecimiento siguen siendo un imperativo en nuestro continente. Que la memoria sea un territorio en disputa ciertamente indica que aún hay mucha justicia por hacer.